Hola, soy Shill Clown. Y yo soy Carni. Y esto es Splatoon 3, pase de expansión, Hola 2, La Cara del Orden. No sé si lo he dicho bien porque en castellano es todo un título. Ese es el DLC de Splatoon 3, La Cara del Orden. Mira qué cara. Estáis viendo un vídeo porque ya lo hemos empezado. No lo hemos empezado, sino que, bueno, para hacer la miniatura... Sí. Para hacer la miniatura tenía que tener algún material. Entonces, bueno, le di a viajar a Tintelia y esto es lo que ocurre. Dadme un segundito. ¿Tengo el chat en destacado? Siempre. Muy bien. Dadme un segundito. Os leo enseguida, ¿eh? Esta es la música de los Splatfest de Splatoon 2 o estoy muy loca. A ver. Hola Potassium, ¿qué tal? Hola Héctor, buenas tardes, noches, sí. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Nico. Kaixo, Fernando, ¿cómo estás? Side Order, mato a mi abuela. Cuidado con las tildes. Odio porque a todos. Puedes dar a entender distintas cosas, Potassium. Bueno, voy a estar jugando con Carni porque el modo historia de Splatoon siempre lo hemos jugado juntos. Jugamos juntos Splatoon 1, Splatoon 2 y la autoexpansión, aunque eso, bueno, pues ninguna de esas cosas las habéis visto aquí en directo, salvo el modo historia de Splatoon 3, y que fue una experiencia. Y aquí estamos de vuelta pues con el DLC de Splatoon 3, que si está mínimo a la altura de la autoexpansión, va a ser increíble. Mira, tiene pelo de alioli. ¿Quién? Tú. Yo tengo un pelo de alioli, gracias. Lo sé. Es que estoy tosiendo, no me estoy riendo. Una cosa, tengo que tocar el balance de blancos porque como siempre estamos amarillos. Parece que nos falta... No sé, ¿qué nos falta? No, nos sobra. ¿Qué nos sobra? Bilis en el cuerpo. Sí me sobra bilis, la verdad. Dadme un segundito. A ver, un poco más azul. Oh, Dios mío, estamos como muy azules, suddenly. ¿Estamos bien así? ¿Cómo lo veis? Lo voy a dejar así. No existe retweet, existe RX. No, sí, existe retweet. La intro ha salido bien, gracias a Dios. Ayer grité, no me digas Dani. ¡Ah! Por la intro. Uy, por la intro. Por el nuevo tráiler de Fantasy Life y La Pequeña Ladronzuela del Tiempo, que ya tiene el nombre oficial en castellano. El 10 de octubre. El 10 de octubre. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué ganas? La intro ha salido bien. La canción es Mug Warfare. Es música de combate Splatfest de Splatoon 2, gracias. Ay, hola Antonio. Hoy seguro que sí. Nada, pues espero que lo disfruten. ¿Ya os lo habéis pasado? Ostras. Se ven guapos. Ay, muchas gracias, Dani. ¿Que ya se han pasado? ¿Quién ha dicho que se lo ha pasado? El nombre, sí. He dormido un total de 2 horas desde que salió Side Order. Y sospecho que Nico también, por lo que he visto en Pokémon Sleep. Bueno, cosas que tengo que contaros. Aquí están... bueno, pues antes de entrar me han dicho lo del Splatfest, otra pérdida más. Para quien me mande en el equipo Angie, no habría ganado tampoco en el equipo de Ryan, que yo era domingo en equipo domingo en mi corazón, pero bueno. El caso es que están contando... Megan, sí, ese rumor acerca de los sujetos que andan por la plaza de Cromópolis. Algo he oído, sí, pero ¿será cierto? El caso es que veo menos gente de la plaza en combates territoriales o trabajando. Oye, ahora que lo dices es cierto. ¿Por qué será...? Jesucristo. Tengo muchos cables por aquí ahora mismo. ¿La vida en la región de Tintelia será más dura de lo que creían y ahora se rajan? Emitamos en directo desde la plaza de Cromópolis para averiguarlo. Bueno, eso es lo que han dicho respecto al DLC. Ah, bueno, y aquí otra cosa más. No será una excusa para darte una vuelta por esa plaza, ¿verdad, Ryan? Uy, ¿nos estáis escuchando bien? Un poquito bajos, porque he visto que el micro está alejado. No escuchan bien. Quizá a nuestro público le guste conocer un poco mejor Cromópolis, sí. Bueno, he ido aquí y me ha dicho, mira, se puede viajar a la plaza de Cromópolis en tren y todo. Por allí sucede algo extraño. Tú verás si te quieres arriesgar a implicarte en ese asunto. Total, he pillado el tren, he viajado para allá y habéis visto lo que habéis visto en la intro 1000 veces. Este es mi niño, mi Octolin, con mi Manolito, que es mi pequeño salmónido. Y bueno, pues se ha quedado dormidito en el tren y ha empezado a glitchearse todo. Y tenemos aquí este efecto de Matrix. Lo que ha calado Matrix en la cultura popular, ¿eh? Y alguien nos dice... ¡Yeah! Y a continuación... más Matrix. Y se nos ha generado enfrente pues esta plaza de Tintelia es... Mira, nunca me sé los nombres. Cromópolis. ¿Eh? ¡Hola, es Pavile 8! Y nos habla alguien, nos está diciendo que es Pavile 8, que es, pues, la entidad protagonista del DLC, al igual que en la autoexpansión. Fantasy Life y... Ah, anotar el 10 de octubre, exacto. Ole, Antonio. Yo me he quedado... Ok. Sin spoilers, gente, que no hemos jugado nada y no sé nada. Ni siquiera he visto el tráiler que salió la semana anterior. Yo dormí 3 horas. Estoy lechugo como una fresca. Hola, Shoel. Poner solamente el icono de dedo arriba si os ha gustado o dedo abajo si no os ha gustado. Bueno, tampoco han dicho nada horrible. No. Aún. Es por saberlo yo, pero para que no den más detalles. O sea, dedo arriba sí, dedo para abajo que no. ¿Qué tal, Shoel? Fans de Megan, haters de Angie, stans de Ryan. Yo soy stan de Ryan. ¿Tú quién eres? Yo de Ryan también. Stan de Ryan. Somos rayanos. Yo he dormido 8 horas. Same, Héctor. Tengo muy buen horario de sueño, la verdad. Hola, John Mar, ¿qué tal? Yo he dormido 1.000.000 de horas. Vale. Marina corrompiendo la mente de Héctoriño y Manolito con Yuri Cefalópodo. As she should. Yuri Cefalópodo. Es Pavile Chocho, exacto. Ni siquiera lo tengo. Te lo iba a preguntar, Joel. Yo nunca he jugado a Splatoon, pero me gusta ver gameplay. Pues te va a gustar este. Sí. ¿O no? Bueno. ¿No te enteras o qué? No, ¿de qué? ¿Le ha robado el color? ¿Recuerdas quién eres? Un niño. Sí. Qué guapísimo. Parece un muñequito. ¿Recuerdas qué color tienes? ¿Qué color tengo? Esa es una buena pregunta. Yo creo que eres el más pálido, sí, yo creo que eres lo más pálido. ¿Soy lo más pálido? Sí. No me siento siendo lo más pálido. Pues pero venga, sí, estamos en Side Order, seamos pálidos. ¿Te duele la cabeza? Está así. ¡No, güey! ¡Que me puedo poner mi pelito! ¡Que me puedo poner mi pelito, Alberto! Ponte voy a ser full mi niño. ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? Esto no lo sabía. Pues me gusta, este es el pelito de mi niño original. Vamos a llevar este, que es el que tengo en Splatoon 3. Ah, los ojos también. ¿Puedes verme? A ver, su música me gusta, la música de Splatoon es de lo mejor. Y el pelo... Ese pendiente no me gusta, a mí sí. A ver, estos ojos, oh, wow, we are so crazy. Soy muy vanilla. Mis ojos, los de mi niño es que no recuerdo. Se los voy a dejar negros porque me parecen muy bonitos, honestamente. A ver, muéstrame bien tu cara. Mis cejas son las de yo-yo. Las de yo es que me voy a dejar estas cejas. ¿Has recuperado tu aspecto 8? Sí. Madre mía, ya estamos sleyando. Minuto 1. Menos mal, hasta tenía ya pensado un plan B por si acaso no reaccionabas. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Entiendo, así no me reconoces. ¡Soy Perla! Tu colegui de toda la vida. Shill disfruta de la personalización, siempre. Me flipa que un videojuego me deja dar su toque personal, siempre. Que sus juegos también tan en serio, su música me gusta. Sí. Perla se puso el chip de Elon Musk. Parece una tostadora. Parece que tiene sus cejas parecen los botones estos de una tostadora. Eva de de Wall-E. No, si nos vamos a poner así, parece Halo de Gundam. Si y no te digo, lo que me parece en se parece a Robocito de Splatter. Toma la experiencia. Te digo, sus alas me parecen una cosa, pero no voy a decir lo que es. Tentáculos. Exacto. ¿Lo has dicho? Ya sé lo que... Te lo digo en serio, soy Perla. No sé cómo, pero de pronto tengo esta pinta. Ha mejorado, si me preguntáis. Perla, sí, a la Merla. Tampoco sé qué he sido de Marina. Debería estar aquí conmigo. Sí, debería. A ver, 8, no me dirás que tampoco te acuerdas de Marina, ¿verdad? Bueno, si acabas de volver en ti, supongo que todavía tendrás la cabeza algo aturdida. La de la izquierda soy yo, y la de la derecha es Marina. ¡Ay, qué buenas! En estas situaciones siempre he hecho mano de Marina. Yo sola no tengo claro qué hacer. Vaya, bueno, pues entonces habrá que encontrarla. ¡Venga, en marcha! ¡Vamos ya! ¿Puedes quitar el giroscopio? No voy a quitar el giroscopio. There's no way. Este sitio se parece a la plaza de Cromópolis. ¿Qué habrá pasado? ¿Marina? ¡Hola, Marina! Está igual por dentro. Este coral no estaba antes. Perla. Marina, ¿estás ahí? ¡Socorro! Resiste, ya llegamos. En marcha, 8. Marina está en lo más alto de esa torre. Oh my god. Oh my god, sí es. Qué guapo. ¿Y eso qué es? Este es el símbolo de los combates territoriales. Atrás, el panel, del panel. Ah, vale, un buzón. ¿Y estas casillas? No recuerdo haberlas visto antes. Esto es un bingo. Aquí estaba, ¿cómo se llamaba el del callejón? Eri, que estaba recluido tras esta cafetería. No, aquí Eri no tiene interacción en Splatoon 2. No, sí tenía, ¿no? No, Eri no. Ahí metieron al otro niño. A Enrizo, ¿puede ser? Ah, vale, si era en Splatoon 1, ¿no? Vale, yo qué sé, ya no... Claro. Ya me acuerdo. En Splatoon 2 es el que estaba un niño. Aunque tienen algo que me resulta muy familiar. Aquí están las arcades, los minijuegos estos de ritmo. Bueno, muy lindo el sitio, a ver... Sí, está exactamente como lo recordaba. Pues yo ni lo recordaba. ¿Quiénes son esas? Ahora no las puedo ver de otra forma. ¿Lo has visto tú también? Me voy a mear, llamar. Se está corrompiendo todo. Esto parece la entrada a un portal de una torre normal de aquí de España. Sí, de un banco. ¿Qué clase de sitio es este? No se parece nada a la torre de la plaza de Cromópolis. Esto me da mala espina. Habrá que estar alerta. ¡Atención, 8! Ah, necesitamos una pistola. Hay problemas a la vista. Usa esto. ¡Oh! Me he impreso unas dualis. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué lindo soy! ¡Qué lindo soy! Todavía sabes cómo usar armas, ¿no? Pulsa ZR para que sepan con quién están tratando. Nintendo da por hecho que no jugamos ya, perdón. Sí, y hacen muy bien. Tinta rosa con glitter. Esto me encanta. Tinta perlada. Perlada, perlada, exacto. ¡Qué chulo soy! Menuda mole, qué pesadez. Bueno, tan pesada. ¡Hurra! Creo que hemos terminado. ¿Eh? ¿De dónde he sacado el arma? Qué raro. De repente he notado algo y... Fíjate. Tiene Spidey Senses. La amnesia está hardcore, exacto. Pobre Marina. Mi casa. Vibes de Salmon Run. Sí, sí. Sí, porque son como salmonidos pero zombies. ¿Son salmonidos? Sí. Sí. Color clara suavecito, sí. En fin, el ascensor ya funciona. Podemos darle una 1000 vueltas, pero solo hallaremos la respuesta ahí arriba. ¡Vamos, 8! ¿Dirías que lo negro es petróleo? ¿O simplemente sangre, sangre, sangre? Yo diré que es sangre. Prefiero... Ah. ¿Te das cuenta de que hay unas cosas en el ambiente? Ah, sí. Orbes. No. Había una... ¿Esto? Ah. En la plaza también salían cosas. Dios, soy muy lindo. Tengo purpurina. Esto me gusta mucho, la verdad. No son salmones. ¿Este color me suena de algo? Plan, ¿he visto algo con esa tinta? Oh. ¿Tú eres colega de sus peces o qué? Dale lo que se merece, 8. Alto, alto. No soy del bando enemigo. A mí también me han liado en este asunto. Supongo que habéis venido al oír la voz de Marina, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Conoces a Marina? ¡Qué bueno es esto, por favor! Dios mío, ¿estos planos? Planta 1. Calcetines. Gente... Me llamo Acht. Digamos que Marina y yo nos conocemos desde hace mucho. Antonio, estamos jugando el modo historia. No queremos nada de spoilers. No hace falta que nos lo digas, porque estoy segura, segura de que en menos de 10 minutos nos van a decir cómo se llaman. Porfa, no nos digáis cosas. Estamos jugándolo. Tú ya te lo has pasado, Antonio. Déjanos disfrutarlo nosotros. No quiero que nos digáis absolutamente nada. Este juego está hecho para que... podemos jugarlo, como ha dicho Potasio. No son salmones, ya lo veremos, no pasa aparte, nada. Lo lees todo, así que basta saberlo cuando salga en su momento. Hola, se ven, hola, hola. Todo el mundo conoce a Marina, sí. ¿En serio? Pues haberlo dicho desde el principio. Yo soy Perla y aquí conmigo está 8. Mucho gusto, Acht. Voy a decir que se llama Acht porque me parece que se pronunciaría así, no sé. He aparecido en este lugar sin saber por qué. Y he oído la voz de Marina que parecía venir de lo alto de la torre. Por eso he venido. ¿Ves, Antonio? No, por favor, es que no quiero nada de backseating. No quiero ni siquiera que me digáis esa pistola se llama... escupetintas, purpurina, esqueletal 69. Lo veremos nosotros. Y si no lo veremos, pues bueno, nos fastidiamos. Act. Pues bueno, acabamos de empezar, Seven. Hemos aparecido en la plaza de Cromópolis. Está todo muy raro. Y Perla ahora es un dron, por algún motivo. Marina está en lo alto de la torre de Cromópolis, que por dentro no es como lo recordábamos. Y ya está. Sí. Escupetinta Chupiguay 420, lo sabía. Como esos peces huesudos, los esqueletas empezaron a atacarme, me encerré en el ascensor. Sería yo. Dentro de la torre hay esqueletas por todos lados. Y como podéis ver, me han hecho daño de lo lindo. No. Menos mal que tenía vendas. ¡Ostras! Pues menudo panorama. Pero no nos rendiremos. Justo esperaba a alguien de especie hectariana junto a un dron. Has dicho que te llamas 8, ¿verdad? Estaba esperando a alguien de especie hectariana junto a un dron. A ver, Perla, prueba a poner este cromochip en la paleta. ¿Qué paleta? ¿Qué paleta? No sé de qué hablas. ¿Te refieres a este chisme? ¡Ah, qué guapo! Es como un... es como una soundboard. Sí. O no sé cómo se llama, no tengo idea. Las calamares siguen echando tinta, yes, y tienen una purpurina muy linda. De hecho son pulpos, son hectarianos. Es una no, tío. Octolinks. ¿Eh? Es una no, tío. Te va a meter el chip de Elon Musk, sí. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¡Qué guapo! Exacto. Ese objeto es una paleta. Oh, puede ser una paleta de sombras de ojos. En ella se pueden colocar cromochips. No sé si fiarme del todo. Pero vale. Solo espero que no ocurra nada raro. Ponlo ahí 8. Hola. ¿Ah? ¡Ah, qué guapo! Se ha quedado con eso en la mano como un tonto. ¿Es solo mi impresión o tu armamento tiene más potencia ahora? Imagínate la caña que podríamos dar si lo rellenáramos todo con cromochips de esos. Ya lo creo. Usando cromochips solo se consiguen mejoras y más mejoras. Seguro que Marina también está implicada en lo que ocurre por aquí. O esa impresión me da. Con mis heridas no puedo empuñar ningún arma. Me temo que la lucha queda en vuestras manos. ¡Dios mío! No te preocupes, Acht. Encontrar a Marina es cosa nuestra. Vamos, 8. ¿Veis que vamos súper chulos? Estamos slayando de una manera... Estamos slayando de una manera... ¡Qué chulo! Acht es un artista de Splatoon musical. ¿Ah, sí? Sí. Sí, por eso me sonaba su cara. Se llama Deathfish en inglés, pero no sé si se llama así también. Y Acht es su nombre, como, yo qué sé, Juliana. Acht es como Chris del Tarroom, pero verde. Una cantante del grupo de Deathfish. Ah, Deathfish es grupo. Sí. Shill Perla has slave. Acht es 8 en germanés. Sí, lo comentó arriba. Potassium, creo. Ah, esta semana van a dar noticias de Deltarune. Oh my goodness. Acht es la que compuso las canciones de la autoexpansión de Splatoon 2. Es canon. Acht se llama Juliana. Deathfish es el nombre artístico, sí. Anuncio de Pokémon GO por la carita, pues tremendo. A disfrutarlo, Héctor. Adelante, a pulsar el botón del último piso. Estaría bien, sí, pero este ascensor solo sube un piso cada vez. ¿Qué? Pero eso requiere paciencia. Tengo tanta prisa como tú, pero no hay otra opción. Tendremos que ir paso a paso. Bueno, pues ya casi estamos en el siguiente piso. ¿Cómo os veis? ¿Todo listo? Sí. Ahí es. La cara del orden. Esto es el resultado. Os recuerdo el viso inicial. Ya estamos en el piso 1. Es el que está justo encima de la entrada. ¡Qué guapo! Me gusta mucho este rollo constructivista soviético. Me gusta mucho. Gente, yo era del equipo Orden. Era del equipo Orden. Ese porque... que es del equipo soviético. Sí, soy del equipo soviético. Soy del equipo Orden pues porque yo ya soy suficientemente caótica. No me gusta el caos en la vida y en general no me gusta el caos. Me gusta el orden, las cosas como son. Y bueno, pues estoy muy contenta de jugar el DLC, no os voy a mentir. Acht, sí. Ya sé que es Acht, pero no paro de leer Animal Crossing New Horizons. Exacto. ¿Retransmitirás el Pokémon Day? Sí, estaremos Carni y yo. ¿Carni? ¿Y yo? Espérate, dadme un segundo. ¿A qué hora es el Pokémon Present? No, sí, ya está. Sí, bueno. Ya tengo pensado mi office y todo. Es verdad, es verdad. Acht, ese es exactamente lo que significa un piso 1. A las 3. 3. Oh, jeez. Intentaré estar, sí. Intentaré no estaré. Es miércoles. Martes. Ah, martes, pues sí. Martes 27. Estoy muy nerviosa. Ya estamos en el piso 1. Es el que está justo encima de la entrada. AEG. Muy bien. En cada uno hay un objetivo. Si lo completas, pasarás al siguiente piso. Tu objetivo aquí es destruir ese portal. Bien. Lo que has puesto en tu paleta es un cromochip de daño principal lejano. Gracias a él, tus disparos con ZR a larga distancia causarán más daño. Ahí hay un blanco para practicar. Prueba a ver si lo alcanzas con tus disparos. Bueno, 8. ¿Quieres entrenar un poco o vamos directamente al lío? A ver. Oh, wow. Ya está. Está muy guapo. ¿Qué es este sitio? Es como si fuera una tienda o unos almacenes. Juguetes infantiles. Está todo ordenado. Yo diría, mi teoría loca es como que la humanidad ha guardado cosas para tener archivadas como... ¿Cómo eran los juguetes? ¿Cómo eran los pianos? ¿Tú crees? Esto que lo digo por decir, Alberto. ¿Esto qué? Simplemente con esta jaula podrás transportarte. Me subo a la jaula. ¿Ah? Literalmente una jaula. ¿Ah? ¿Te puedes mover? Sí. Los esqueletas surgen de esos portales. Id con cuidado. ¿Es lo que estabas esperando, 8? Yo desde luego sí. A ver, esto es para subir. ¿Qué pasa si me matan? Lo vamos a averiguar muy pronto. Ah, bueno, van ordenaditas, muy bien. Ajá, Side Order. Oh. Tenerlo del combo que salía para que valga acá. Dios, qué guapa está la tinta, está guapísima. Sí. Ah, que siguen saliendo vainas de estos, que tenemos que cargarnos esto. Ah, oh, tenemos el tiburón. Ok. O sea, la ¿esto qué es, hermano? Es cargárselo rápido. Ah. La animación. Qué inquietante es que este Arc. Ahí, espera. Acht. Es Acht. 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 Es como Acht. 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 Si te matan, te mueres. Who knew? Juguetes congelados. Entonces, ¿es un sí? Sí, sí, Seven. Estaremos... Lo veremos en directo. Para bien o para mal. Yo tengo tantísimo miedo con el Pokémon Presents de este año. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Has estado jugando ya Side Order? Marta se la ha pasado ya 2 veces. Si te matan, tu Switch explota. Uf, qué guay. Tienes que repetir el nivel. No lo sé, quiero que me maten. Si te matan, aparece Perla, hizo un baile rap chupi guay y revives con el poder de las lesbianas. Pues habrá que morirte. Daño principal lejano. Sabía que 8 lo conseguiría. Sí, un gran desempeño. ¿Estás aprendiendo a sacarle todo el partido a tus cromochips? Sabes que los hay de diferentes tipos, ¿no? Obtendrás uno nuevo cada vez que te dirijas a un nuevo piso. Mira, te lo enseño. Tinta tóxica. Aumenta el daño que sufren los enemigos al moverse por tu tinta. ¿Un 400%? Aquí puedes ver el siguiente piso y los detalles del cromochip que obtendrás allí. Selección de piso y tenemos una moneda... el $infinidolar. No sé. Entonces dirán cómo se llama la moneda. Ahí es. Se trata del cromochip tinta tóxica. Y su efecto es el que se indica en el texto, obviamente. Estupendo. Nada como ser autodidacta. ¿Correcto, 8? Sí. Tonos frecuentes. Record paleta de Perla. La cara que tiene Perla aquí. Qué chulo. Ok. Pues go ahead. Dale al piso 2. Piso en tintamiento crucial. ¿Quieres visitar el piso? Sí. ¿Sé jugar? No. Dale, Alberto. Vamos a una castita. Esta vez hay 3 portales. ¿Los ventilamos igual? Sin problema. ¿Cómo que los? Sí. El cromochip tinta tóxica es muy útil. Gracias a él, los enemigos sufren mucho más daño al pisar tu tinta. ¿En serio? Eso tengo que verlo. Esparce un poco de tinta en torno a la base de aquel blanco. No, acércate a los tíos. Ah, se me dará. Ah. Si te matan, te quitan el DLC y tienes que pagar de nuevo. Cagaste, Alberto. Demasiado sencillo. ha dicho que probemos esto. Oh. ¿Se probó? ¿Ves aquella botella de tinta? Cógela y recuperarás la mitad de tu tinta. Los grandes esqueletas te embestirán en cuanto te acerques. Pero mira qué tontos son. Ni siquiera entintan territorio. Sí que son tontos. Tíos grandes en tu zona, Alberto. Lo he visto, lo he visto. Te van a matar, ¿eh? No. Te están embistiendo, te van a embestir. Ah. Oh. ¿Sabes? Que tengo 1000 de IQ. Te pasan mi nivel 2, yo solito. Pero sé. Tienes el tiburón, Alberto. Sí. Ese ha sido un uso. Ah, que tengo secundaria. Vale. Chúpate ahí la tinta. Pero pilla la tinta. Te has dejado detrás la tinta. ¿Ah, sí? Detrás de ti. Muy rapidito. Sí. Eficacia. A ver. Si te matan, Marina muere y no logras salvarla. Y Perla llora hasta la muerte. Me gusta. Qué spoiler tan gordo, Nico. ¿Qué os pareció el Partner Showcase? ¿Tú lo viste? ¿Lo de Nintendo? Sí, lo vimos en llamada. Claro, lo vi contigo. ¿Y qué te pareció? ¿Tú lo viste? Sí. Pues eso. Bueno, pues fue un direct. Estuvo bien. Lo que más me gustó es Fantasy Life E, porque me gustó mucho el de 3DS. Es uno de mis juegos favoritos. Para mí el mejor juego de 3DS. Me gustó mucho el Another Scrap Treasure, creo que es. Me gustó mucho el remake este de Epic Mickey. No he jugado el original y siempre he querido jugarlo, así que puede que lo mire para jugarlo. ¿Qué más? El Endless Ocean se veía interesante. Es que no había nada tampoco. El Endless Ocean lo veo guay y está guay que puedas jugar con gente y tal. El póker pero de caballos. El póker de caballos. Bueno, es definitivamente un videojuego. No he querido ver nada, pero sí me spoilearé. Con alguien será con Shill. ¡Marta! ¡Ay, no te creo! ¡Qué horrible! Pues no trabajes horas no pagadas. A mí me interesa el Shin Megami Tensei. Esta es la paleta de Perla. ¿Sabes jugar? No. ¿Pero estás mejorando? Also, no. Si te matan, te eliminan Splatoon 3 de la consola y te expulsan el cartucho a la velocidad de la dinamita. Te quitan el carnet de Nintendo. Sí, sí, sí. Me quitan el mando de Splatoon 2. Me encanta como ninguno usará los giros de las duales. Lo sabes, Jean-Marc. ¿Tú lo viste, Shill, preguntando a Carni sabiendo que está llamada? A mí me gustó el póker de caballos de Pokémon. A mí me gustó el pez juego del final. Me acordé de ti, Potasio. ¿Qué juego pez de el Endless Ocean? ¿El de cangrejo ese? No, el de... Ah, el de bucear. El de bucear, ese lo conocí por mi amiga Leven. El Another Scrap Treasure Shield en los Souls, lo veo. Venía por la fecha de Fantasy Life ahí, sí. 0 cosas del direct, tremendo plus para mí. Esperaba algo de Layton. Si te matan, viene Miyamoto a tu casa y te escupen la cara, por favor. ¿Tendremos que morirnos? Esperamos algo de Layton. Tengo un mono de Layton. Would never be me. No hateo, sabéis que odio los juegos de puzzles sin más. Y estáis llevando esto como profesionales. Os veo con cualidades para llegar a lo más alto. Hay algo que quería preguntarte. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de este lugar, Acht? Pues obtengo la información por medio de la consola del ascensor. Por eso me sé su nombre, 6-8 en alemán. Lo digo como si me supiese más números. Me sabía los números en un momento. Me gusta mucho el alemán. Aprendí esta clase de trucos en el mismo sitio que Marina, aunque quizá os cueste creerlo. ¿En serio? Desde luego Marina es toda una experta manejando aparatejos complicados. Si estudias en la misma escuela que ella, no me extraña que también... Si estudiaste en la misma escuela que ella, no me extraña que también controles esos temas. Bueno, ella siempre era una alumna destacada. No llego a su nivel. Por cierto, aquí tienes tu siguiente cromochip. Bomba fortuna probable. ¿La bomba fortuna? ¿Fortuna para quién? Aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen bombas fortuna, las cuales explotan desde el enemigo más cercano al más lejano. ¿Ah? No lo entiendo. Explotan desde el enemigo más cercano al más lejano. Salen unas bombas y empiezan a reventarlos. Las bombas fortuna aparecen cuando eliminas enemigos. Explotan por sí mismas y causan grandes daños. Pinta bien. Más de una vez he deseado tener una bomba a mano cuando nos incordian cientos de enemigos. ¿Cienes? Cientos. Lo que pasa es que... Sí. La perla, la paleta de perla, como dijo John, la paleta de perla. Yo sé cantar hasta 3 en alemán por High Dragon. Same. ¿Debería haber ciertos contenidos de Fantasy Life y para saber si me lo pillo definitivamente? Sí, deberíais hacerlo con cualquier juego que no estéis seguros si lo queréis o no. Yokai Watch 4 localizado. Mira, Nico, lo necesito como respirar. Endless Ocean está en Steam, quizá lo juegue. Marina Splatoon, sálvame. Vamos a ello, vamos a equiparlo, ¿no? ¿Es lo suyo o qué? Si no lo hago, ¿qué pasa? Los devs han hecho muy buen trabajo con el gameplay de esto. Mañana lo grindearé mucho. ¡Ole! Oye, ¿habías dicho que las bombas fortuna explotan solas? ¿Esto no es un poco peligroso para 8? Para nada. Y tampoco es peligroso para ti, sino solo para el enemigo. ¿Por qué? ¿Te preocupaba? ¿Qué va? Si confío en 8. Solo preguntaba. Si dices que es seguro, entonces bombas fuera. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¿Una latina? Sí. Uy. No puedo más. Dejad, sé que vais a decir cosas. No voy a hablar nunca más. No voy a hablar nunca más. Nunca. Una lata de Marina, es una latina, por eso. Ah. No me habléis nunca más. Sí. Ignoradme. Side Order me están salvando un poco. ¿Te estás salvando, Nico? Pillar el contenido necesario para dar mi video directo de Fantasy Life. Y yo lo veo muy... es que no sé cómo definir Fantasy Life. Pero con ese toque que tiene de Animal Crossing New Horizons. ¿Por qué te estás riendo de decorar tu isla? De la latina. Es una latina. No tengo que jugar Yokai Watch 2 y 3. Same, same, Nico. Yo esperaba un flop de gameplay y me ha gustado mucho porque esperabas un flop de gameplay, por cierto. Mira qué guapo eso. ¿Sabéis que tengo teorías ya? Sí. Gente cuéntanos. Latina, sí. Hemos destruido a Shill. Iba a decir que del revés era mejor, pero es una Marta. Realmente es Marta, realmente. Torre del Orden, no me conviertes en una lata. ¿Por qué la lata tiene cara de llorar? Porque es la carita de Marina. ¿La cara de Marina es de llorar? Sí, es el logo de Marina. Ah. ¿Estoy loca o es el logo de Marina? Llevaba 2 meses sin hacer clips. Marta Latina, en fin. ¿Qué es esa cosa? Vista desde aquí, parece una cosa especial. Si coges una, se llenará la mitad de tu medidor especial. La mitad, nada, pensaba que se llenaba entero. Recuerda que puedes pulsar R para usar el arma especial. Si alguien te incordia, hazle sentir la fuerza de tu flotiburón. No se lo haré sentir. Destruye los portales a la jaula. Pero no has practicado. ¿Hay un juguete? Es que tengo teorías, pero no voy a decir nada, babes, ¿eh? Esto es para rellenar. Son teorías, puedes decirla. No son spoilers. Que no, no quiero decirlo porque me vais a decir, no, sí, ya lo jugarás. Y esos son spoilers también. Mm. ¡Jesucristo! A ver, babes, sois unas pesadas. Ah. ¿Ah? Sandra, Sandrita, Sandra, Sandrita. ¡Sandra! ¡La tinta! ¿Tienes un tiburón? Ahí. Lo he usado fatal. No, la has usado. Qué cantidad de enemigos hay en este piso. Sí, sí que los hay, veis. Otra lata. Quería cargarme esto y no me he cargado nada. Jesucristo. Ah, se ha muerto solo. Buenas tardes. ¿Con la tinta tóxica? Las más tóxicas sí somos. ¡Hala! Bueno, parece facilito. Es el logo de Marina Yes. Shill, una latina. El chat automáticamente se descontrola. Es que es la segunda vez que me pasa. Es literalmente la cara de Marina. No estás loca, gracias. Lo que me recuerda. Directo reaccionando a clips when queen. Cuando queráis. La cara de Marina. Logo de Marina Semicen. Es una latina especial. La latina diamantosa. Vídeos reaccionando a clips tuyos, ¿no? Sí. Pues que hagan clip. Ya he hecho un clip, Shael. ¿Por qué hagan más? Sandreras, sí. Has esquivado. Gracias, Jonmar. ¿Has visto esa voltereta? Me encanta la musiquita de Victoria. Sí. Mañana a las 3 de la mañana. Sí, hombre, Shael. Gran actuación, 8. Voy a proporcionarte información sobre el próximo piso. Bueno, te lo doy cuando empieces. Sí, sí, sí. Anda. En este hay 2 cromochips. Doblemente bueno. Ahorro de arma principal. Disminuye la cantidad de tinta que consume el arma principal, por fin. Por cierto, me estaba preguntando, ¿qué es esa recompensa que pone ahí? Es la cantidad de pastimonedas que obtienes por completar un piso. ¡Pastimonedas! Aún no sé bien para qué sirven, pero parece conveniente tenerlas. Bueno, si tú lo dices, será para tenerlo en cuenta. 8. Cuando necesites hacer una pausa durante el ascenso a la torre, pulsa más y avísame. Detendré el ascensor y esperaré hasta que hayas descansado lo suficiente. No te estreses. Me estoy estresando. Estoy estresadísimo. Toma. Ah, gasta tinta. Ah. Oh, wow. Pues pensaba que era un contador de niveles, así que no. Sí. No hay... Piso con deslizamiento. De momento muy sencillitos, 2 niveles, muy lindo. Sí. ¿Eh? No veo ningún portal. El objetivo es de otro tipo. Esta vez deberás entintar esa zona y defenderla durante cierto tiempo. Vaya. Pintazonas, hermano. Ah, ¿como en estilo pintazonas? Sí, pero no veo cómo llegar a la zona de ahí arriba. La pared de delante no se puede entintar. Seguramente tendrás que planear desde alguna posición más elevada. Ahí es donde entro yo. 8. Recuerda que si quieres descender lentamente, tienes que pulsar B cuando estés en el aire para agarrarte a mí. B cuando estés en el aire. Así podrás aterrizar en lugares muy distantes. Eso sí, solo funciona si tienes forma humanoide. Vale. A ver, intenta... Tiene que ser allí. Bueno, sí, sí. Igual podías practicar, pienso yo. Salta e intenta agarrarte con... No, por aquí, por aquí, por aquí. La zona, chavales, sí. Ah, vale. Ojo, comienza la cuenta atrás. ¡Qué barbaridad! Se nos vienen enemigos que echan tinta por todas partes. Te los está señalando Perla, es muy linda ella. Gracias Perla, te queremos. Esas cosas que están expulsando enemigos son otro tipo de portal que no se puede destruir. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Perlas como la parabela, sí, es justo lo que he pensado. ¡Umi! Buenas tardes, Nereum. Buenas noches. Hola. Esta semana he descubierto que puedes ver los clips que te hace la gente desde tu canal. Sí, lo puedes ver desde el propio vídeo. Anyway, Side Order, let's talk about gente latina, sí. Pasta para el bolsillo, eso es. Como eran bastimonedas, un nombre un poco flop. Mira, Aidan. No. Los niveles de zona son muy divertidos. La para perla. Sí. Hola, Nerea. Pues bien, empezando la cara del orden. Gente latina. Sí, se remonta a mi topia en 2021. Vamos, esto marcha. Es una broma interna del canal. Y bueno... 2021 ya. 2021, sí. No está nada mal tener cuerpo de dron, si con eso le evito a 8 tener que hacer todo el trabajo. El siguiente cromochip también servirá para eso. Bien empleado, le será de gran ayuda a 8. Vamos a ver. Tintófono drónido. Permite al dron perla usar el tintófono. Ay, qué guapo. Los puntos de medidor requeridos se reducen al usar 2 o más unidades del cromochip. ¿Me permite usar el tintófono? Esto ya es otra cosa. ¿Qué te gustaría que anunciara el present, Shill Clown? Let's go Yoto. Let's go Yoto, un leyendas basado en Yoto. Yo quiero un Let's go Yoto, pero si me dieran a elegir, prefiero leyendas mucho más. Obviamente. Let's go Yoto. Sería chulo, sería bonito, pero... ¡Uy! Sí. Tintófono drónido. Espera un segundo. Vale. Es para leer esto. Sí, tengo muchas ganas de volver a jugar un Leyendas. Y siento que Game Freak no va a tirar por la ruta de... ¿Sabes? No sé. Sheila hablaba sobre lo que era comer gente latina. Sí. Teselia, yo no quiero que anuncien Teselia, es mi mayor terror. Habrían pasado 3 años desde el último remake, solo quiero deciros... el primer remake fue en el año 2004 o 2005. Creo que fue en 2005, verde hoja y rojo fuego. O 2004, es que depende del año japonés, o porque salían los juegos antes en Japón que en Occidente, hace un montón de años. Entonces, no lo sé, del primer remake al segundo pasaron como unos 6 años o 5 años. De ese remake, que es Heart Gold Soul Silver, al siguiente, que sería Rubí Omega Zafiro Alpha, pasaron 4 años. Y de ese... al flop que fue BDSP, Brilliant Diamond Shining Pearl, pasaron 14, 21, son 7 años. Sí. Sí. No lo sé, solo han pasado 3 años desde el último remake. Yo no quiero que hagan un remake de Teselia como en BDSP. Yo quiero que el remake de Teselia sea para el... Me gustaría que fuese para el 30 aniversario de Pokémon, la verdad. Se te olvida Pick Park 3, exacto. Yo veo muchas referencias segunda generación desde hace mucho tiempo, ¿sabes? ¿Cómo? Que veo muchas referencias a la segunda generación desde hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que ser algo de Yoto, 100%. Ojalá. Hola, Lauti, ¿qué tal? Me parece curioso cómo las historias principales tengan las calamarciñas y las cefalopop en los DLCs tanto del 3 como del 2. Sí, sí. Aquí el clan Surimi también tiene su parte, ¿no? Que el anuncio sea que bajen el precio a blanco y negro. Y que lo vuelvan a reeditar, ¿te imaginas? Hola, Belzebub, ¿qué tal? BDSP. Se va corriendo porque Shill lo va a funar. Te voy a funar. ¿No viste el clip de la patada que le meto a la carátula, Fernando? Yo quiero remake de Kanto. Sí, por favor, es que no se le hace apenas caso a Kanto. Remake pinipón de Kanto. ¿Nunca has visto este DLC de Splatoon? ¿Ha salido hoy, Belcebú? Yo quiero remake de Aventura entre las teclas. Sí. Hacen referencia a Talas Gens. Sí, pero es verdad que han habido como más cosas. ¿Yo tu estilo BDSP? No, no me gustaría nada. BDSP es mi remake. Es mi juego de Pokémon. No es que menos favorito, es que no me gusta. ¿Prefieres el Unite a Luego te lo paso, Fernando. Sí, yo creo que Unite tiene cosas. Tiene más personalidad que BDSP. Y no lo he jugado ni lo voy a jugar porque no lo toco ni con un puntero láser. Permite al dron perla usar el tintófono. Los puntos de medidor requeridos se reducen al... Este lo hemos leído. Vamos a equiparnos, vamos a jugar. Hemos venido a esplatunear. De Pokémon vamos a teorizar y hablar todo lo que queráis. El martes que viene podría abrir 1 hora antes y estar 1 hora hablando de Pokémon. Podría estar Sí. 1 hora, 2 y 7 hablando de Pokémon, la verdad. De hecho, deberías abrir 1 hora antes. Sí. Para sin vernos el chocas. Vale. Nuevo piso a la vista. Hora de sacar el tintófono. ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? ¡Ay, qué guapas estas medusas! O estas cosas. Sí, parecen medusas. Sí, tienen las caritas de las medusas. Son como remanentes. Siento que esto tiene que ver con Marina. Son cosas infantiles, pero no creo que son juguetes humanos. Creo que son juguetes cefalópodos. Y puede ser que sean juguetes de los octarianos que a lo mejor se adiestraban aquí o algo así, ¿sabes? Sí. No sé si se adiestraban aquí. Son teorías. No me digáis que sí o que no. No quiero que me lo digáis. Hasta Café Remix es mejor que BDSP. ¿Te gusta Hasbin Hotel? Sí, Seven. Sí me gusta. Sí me gusta. Vas a abrirlo a las 3. Exacto, Joel. Abre 1000 horas antes del directo para hablar de Pokémon sin parar. Para luego llegar tarde, pero no será tarde porque será la hora del directo. Exacto, sabéis cómo soy. Entonces abrimos a las 12 directo. Sí. Bien. Perla, para que tus acciones de dron funcionen, el medidor de dron tiene que estar lleno. ¿En serio? Pues vaya. Parece que el medidor de dron se llena automáticamente al cabo de un tiempo. Cuando esté lleno, que tiemblen los enemigos. ¿Unas pilas ahí? Tampoco hace falta esperar. Coge esa batería de dron y verás cómo se llena un poco el medidor. Es una pila de estas de petaca en su envase y todo, ¿eh? Qué fuerte. De las que se chupaban. De las que se chupaban, sí, sí. Bien, ahora tu objetivo es llevar esa turbina hasta la meta. ¿De qué te ríes? ¿Tú nunca has chupado esa? No, yo nunca he chupado pilas, Alberto. Hola, Javi. Hola, ordenadores. ¿Quién es tu favorito? No sé cómo se llama en inglés. El señor... pendenciero era. Señor... No me acuerdo. Sí. La cobra. Sí, la cobra. La cobra. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encantan Alastor y Ángel. Alastor es que está tan... No sé, a mí es que siempre me gustan los pringaos. Entonces, Serpentio, sí. Hola, cazador, ¿qué tal? Buenas noches. Serpentio. Esas pilas solo servían para los proyectos de tecnología en primero de eso. Dilo, Seven. Las pilas del mando de los coches teledirigidos. Eso es lo que recuerdo así. Sí. Yo no recuerdo usar mucho esas pilas, solo para lo que dijo Seven. Yo estuve tan atrasado con noticias de Pokémon que ni me acordaba que el Pokémon Direct iba a ser algo. Va a ser algo. Una turbina, ¿eh? El método más rápido para que esas cosas avancen es dispararles. Vamos a dispararles. Vamos, vamos. ¿Me puedo caer en cualquier momento? Ah, esto es como una torrecita. Ok, babe. Parece que esto es un punto de control. Desde aquí a la turbina le cuesta avanzar. Wow, esas cosas llenan el medidor del dron. Pero, ¿y esto? Al superar un punto de control se genera una onda expansiva. Está bien saberlo. Sube, culo gordo. Me pesan, ¿eh? Mira cómo subes. Con perla, ¿no? Desde luego. ¿Qué es esta gente? ¿Qué hacen? Morirse solos. ¡Ah! Amigo. ¡Qué guapo! Te has asustado, hijo. Sí. Eso no lo puedes tú. Sí, lo sé. A ver, no me asusten, gente que salta. Esto es muy divertido. ¿Ya está? La torre aspersora esta debería ser un modo competitivo. Sería fantástica. Sí, sí. Esos muelles para el próximo mapa del multi estaría guay. Son como electros. Vaya comparativa. Lo mejor de esto es el kawaiiísimo de la tinta. Electric, actually, sí. Pues muy guay. ¿Y todas estas mejoras entonces las tenemos ya? ¿Verdad? Sí, en plan, se van sumando. Se acumulan. Sí. Ya hemos llegado hasta la mitad, más o menos. Vaya tela. No puedo creer que ocurra todo esto en medio de nuestra gira mundial. ¿Estáis de gira? ¿Os dedicáis a la música o algo? Acht, ¿conoces a Marina y no lo sabes? La está haciendo el gaslighting. Qué feo. Sí, Marina y yo formamos Cefalopop, el dúo más marchoso del planeta. Ah, ¿entonces Marina ha hecho carrera como artista? Marina, sé fuerte, ya vamos hacia allí. Eso me ha dado mal rollo. Démonos prisa. Sí, tienes razón. ¿Tú crees que es mala entonces? No. Alcance de arma principal. Extiende el alcance del arma principal. Oh. Piso de zona doble. Visítalo. Que hayan hecho enemigos nuevos en vez de reciclar los octarinos es tan guay, sí. Vaya, ¿esta vez hay dos zonas? Pues tendrás que hacerte con las dos. Veo que hay también piezas de disco para el dron. Si consigues reunir 3, podrás enseñarle al enemigo el poder del estallido sonoro. ¡Qué guapo! ¿En serio? ¡Tenemos que conseguir las 8! Tenemos 2 cromochips de alcance de arma principal, ¿correcto? Eso nos puede servir para disparar desde distancias mayores. ¡Oje! Doble zona. No me parece suficiente digna la música de ascensor. Bueno. Tienes que entintar las 2 zonas. Esa es la primera pieza. Porque el pelo de tu personaje es un gusano, es un tentáculo hecho como un pompadour, como un... ¿Cómo se llama? Un tupé. Un copete. Un copete. 2 piezas de 3, una más y podré soltar mi estallido sonoro. Oh. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! Casi todos los enemigos se han ido a la porra. Incluso el portal se ha quedado tiritando. Mientras el portal está tocado, parece que no surgen enemigos de él. ¡Ah, qué guapo! ¿Qué hacen esos tíos? El tonto. Vale. Pues vaya. Yo quiero la dificultad. Tranquilo que lo vas a tener. Morirnos. Tranquilo, que nos vamos a morir. En el ascensor no hay música... No hay más música que la de nuestros auriculares. ¿Por eso no es digna? ¿Mohawk? No, Mohawk sería de punta. No es así. ¿Puedo recordar a la gente de que le dé like y retweet? Adelante. ¿Se la recuerda? Darle like y retweet. Tenéis fijado el tweet como siempre. ¿Sabes que si ruedas con las duales en el aire caes el doble de rápido? Si el pendiente que lleva el Octoling luego es un casco como las réplicas típicas, yo feliz. Tú dices para equipárselos, muy lindo. Estamos que nos salimos. Sigamos así, sin pausa. Hasta lo más alto. Anda, esto sí que es interesante. En el siguiente piso puedes elegir tu propio objetivo. Cada uno con un cromochip diferente. Y las dificultades también son diferentes. Bueno, tú tienes piernas 8. ¿Por dónde vamos a ir? ¿No querías dificultad? Sí. Pues yo voy a hacerlo fácil. A ver, ataque deslizante. Permite causar daño con los movimientos evasivos de las armas duales. Su efecto es mayor si se usa daño por golpe. No, esto no nos viene bien. Permite entintar más terreno al emplear el arma principal. Este está interesante. Y Límite de combos fortuna. Amplía el límite de los combos fortuna. Cuanto más largo sea el combo, más probable es que los enemigos dejen objetos. ¡Ah! Vale. ¡Ah! Piso rodador, piso escapista. Yo me voy al piso escapista. Esto es muy yo, honestamente. Parece fácil, pero siento que subirá a más complicado el juego. Sí, sí. Como todo. Tiene que tener una curva de dificultad. Está en modo tutorial ahora, entiendo. Sí. Si te quedas en el menú del ascensor durante mucho tiempo, se escucha un reloj. ¡Qué guapo! A mí me encanta el pendiente también. ¿Eh? ¿Me lo parece a mí o tenemos enemigos nuevos? Es un esqueleta de esos acrobático. Autómata. Son otro tipo de esqueletas. Tienes que eliminar 3 para completar el piso. Ah, ¿pero tienen ruedas en lugar de pies? ¿No serán más difíciles de alcanzar? Da igual. Tú puedes con todo 8. Es pan comido. Siento que no es pan comido. Tiene pinta de que van a ir súper rápido. Ok. Vaya gente más cerda. Ok. No es tan difícil esto, ¿no? Okay. No. Si se quedan ellos mismos atrapados en la tinta. Pues facilito, ¿no? Ahora tú vas a hacer lo difícil, si puedes. En este piso tampoco hay rastro de Marina. Esperemos que esté bien. Últimamente se la veía algo cansada. Todavía tenemos que terminar una gira mundial, pero le prometí que después buscaría un sitio tranquilo para descansar. Bueno, primero tenemos que salvarla. Es un pez luna, sí, lo he pensado cuando lo he visto. El primer piso... Por supuesto fácil, pero en el último Shill quiero una subida digna como la de todo Splatoonero. Exacto. Parece que Marina hizo buenas amistades después de escaparse. Lo cierto es que, tratándose de ella, no me sorprende. Desde luego. Y eso que no es fácil entenderse con gente tan diferente a la de tu lugar de origen. Sí, con abuelos racistas. Además, Marina tendría que aprender el idioma cuando llegó a Tintelia, así que le costaría sudores. Me encantaría quedarme a contar anécdotas de Marina, pero no es el mejor momento. Debemos rescatarla cuanto antes. Venga, vete al difícil, dale. Coge. O sea que podemos conseguir los 3, eso está muy bien. Sí. De hecho, tenemos que conseguir los 3. ¿Has leído lo que era, Albertito? Piso con coraza, no sé qué. No lo La mejora. Era lo del combo ese de fortuna. Ahora toca el cromochip límite de combos fortuna. ¿Y qué es eso de un combo fortuna? Al eliminar varios enemigos consecutivamente se va encadenando un combo fortuna. Y cuanto más largo sea el combo fortuna, más probable es que aparezcan objetos o bombas fortuna. Ah, pues nos interesa batir enemigo tras enemigo. Y lo haremos. Go, go. Vamos a batirlos. A batirlos. ¿Quién es un pez luna? Los enemigos anteriores eran como un pez luna. Hola, Antonio. Venga, vamos a hacerle caso y vamos a hacer el combo. Vamos a dejar que venga. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso del medio, Alberto? ¿Eso lo has tocado? Pero sigue matando, sigue matando. El combo se te va, el combo se te va. El combo se te fue. ¿Esto qué es? Ah, qué guapo, un Beyblade. No le diste al otro, tío. Ah. Oh, has pillado una pieza de disco. Tin, 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 tin. Ok. ¿Conoces Beyblade? Sí, es parte de mi cultura general como joven adolescente en los años 2000. Ya estamos bastante arriba, ¿no? Seguro que vamos muy bien con los cromochips. Échales un ojo. Para ver la paleta solo tienes que pulsar X. Ah. 1, 2, 3, ¡hala! Pues no está mal. ¿Qué es eso de la izquierda? Alcance, potencia y demás. Esas son tonalidades de los cromochips. Los cromochips vienen en diferentes tonalidades según los efectos que tienen, cada uno con su propio color y diseño. Los cromochips de colores rojizos corresponden a la tonalidad de potencia. Básicamente aumentan el daño que causan tus ataques. Un vistazo a tu paleta te mostrará de qué colores tienes más cromochips, lo que te da una idea de cuáles son tus puntos fuertes. Bueno, en cuanto termines de mirar tu paleta, pasaremos al siguiente piso. Vale, sí. Estos son de alcance, potencia, ayuda, fortuna, sí, y el dron. Estos son los de perla. Los llamas desbloqueados. Estos deberían ser rositas. Venga, voy a hacerlo del ataque deslizante. Está gustando, es muy de chill. Sí, de momento es tranquilito. Estamos llegando al jefe final. O jefe final, ¿no? Oh no, qué pereza. ¿Es esto lo que pienso? Me temo que sí. Se trata de llevar esas bolas infinito hasta cada meta. Hasta ellos mismos dicen que pereza. Las bolas 8 son bolas infinito ahora. O son bolas 8. ¿Son bolas infinito? Pero tengo una buena noticia. Las bolas infinito nunca se caerán del escenario, así que puedes golpearlas todo lo que haga falta. Bien, sin piedad 8. A golpearlas todo lo que quiera. El nuevo cromochip ataque deslizante añade potencia ofensiva a los movimientos elusivos de las armas duales. Si te lo propones, puedes empujar las bolas infinito valiéndote simplemente de ellos. Por si se te ha olvidado, el movimiento deslizante se efectúa inclinando L, bueno sí, el stick izquierdo, y pulsando B mientras disparas tinta. Haz la prueba contra ese blanco, que aquí nos hacen pruebas. Vámonos. ¡Vamos! Vamos a ver. Uy. No se caen, ha dicho que no se caen. Son tremendas. Ya las he perdido. Ya has metido una, vale. Pues tampoco he hecho mucho, babe, ¿eh? Ya está. Easy. ¿Dónde vas? Ah. Bueno. Bolas infinitas. ¿Recuerdas del Zelda Tears of the Kingdom? Sí. Este nivel más para adelante va a costar, ¿eh? ¿Sin que se caigan las bolas o cayéndose las bolas? No, haciendo piruetas con las bolas. Bueno. Han dicho que puedes hacer piruetas si quieres tú. Si no quieres, pues le das y ya está. No sé. No. Piruetas me refiero que van a ser las bolas cosas loquísimas. Que las hagan, es la risa, ¿no? Sí. Bolas infinito y no bolas... Dios mío, está roto eso lo que pusiste ahí, Fernando. Viejos recuerdos de Splatoon 2 que tu expansión, así es. Aquí se mueven un poco funky. Lo veo. Atención, estamos llegando al último piso. Allí encontraremos a Marina, ¿no? Es probable. Pero hay algo que parece diferente de los pisos que hemos visto hasta ahora. 8, perla. Andaos con ojo. ¿Eh? ¿Te preocupa que estemos bien? ¿Ocurre algo gracioso? No. Solo que sonabas como Marina cuando has dicho eso. Bueno, basta de marear la perdiz. Encontremos a Marina. Ni un paso atrás, 8. ¿Es ahora o nunca? Now or never. Venga, dale. Ah, ¿verdad? Sala de control. Se ve muy nice ese sitio. Se lo hago yo. Claro, porque te toca a ti. Bueno, cuando me maten... Estamos por niveles. Se lo sé. El emoji roto era un 8, Shill. Pues aquí veo una imagen rota, un 8 y un cuadrado tachado. ¿Has puesto anuncios? Se ponen solos. ¡Ah! Déjame hacer capturas. No doy crédito. ¡Ah, qué chula! ¡Marina! ¿Es que no nos oyes, Marina? ¡Qué bueno! ¡Maldita sea! ¡Está atrapada en esa extraña máquina! Intrusos identificados. Iniciando proceso de decoloración. ¡Aguanta! ¡Te ayudaremos enseguida! ¡Vamos allá, 8! Orden una aplicación. ¿Agitazione marina? ¿Qué? ¿Cómo que agitazione marina? No hay que acabar con esa barrera. Y de mientras me está disparando marina. ¡No! ¡Quítate, quítate, quítate! Alberto, zonas rojas horribles, mal. Tenemos 3 vidas. Sí, sí, ¿no lo has visto nunca? No, porque es lo que preguntó, que qué pasaba si morías. ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Ah, no! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Todavía quedan 2 portales. ¡Qué guapo! Ejecutando su presión mediante señuelos. ¡Ah! Te están tirando niños. Ya, ya. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Jesucristo! ¡Haz algo, Alberto! Volar. ¡Píntate algo, hermano! La huidiña. Ah, Beyblade malo. Mátalo, mátalo. Beyblade bueno. Dale ahí que le pegue a las cosas. Te está tirando niños. La prioridad de... ¿Hemos terminado? Error, error, imposible desplegar barrera. Toma, la barrera de freír espárragos. Te mata ese tío. 8, acaba con esa porquería que tiene atrapada a Marina. Alberto, Alberto. Los chumps estos. Ah. Qué guapa. Oh, oh, oh. Ah. Ah. Qué lindo. ¿Ya está? ¿Ya no has pasado el juego? Sí, ya está. 8, ¿eres tú y Perla? ¡Qué bueno! Error. Proceso de decoloración fallido. Intrusos clasificados como enemigos del orden. ¿Quién eres tú? Soy Ordon, una conciencia nacida del anhelo colectivo de orden. En mi actual forma no quiero recipiente para alojarme. Todos serán recuerdos. ¡Ah! ¡No puede ser! La torre se vuelve loca. Oh. Jesús. Esta era la demo, el tutorial. No hemos dejado a Acht. Acht. Qué guapa la tipografía, ¿eh? Sí. ¡Qué chulo! La cara que tienes. Dale. Qué guapo. Así que quiere decolorar. Un poco feillo, ¿eh? Estaba usando a Marina. Y quería decolorar a Marina, qué feo. Sí, sí. El japonés más japonés. 8, reacciona, por favor. Menos mal. Ya vuelven sin verla. Qué chulas y qué bonitas las animaciones. Muchas gracias por tu ayuda, 8. ¡Qué lindo! ¡Es todo muy lindo! ¿Te sorprende volver a verme con mi aspecto normal? No ha sido cosa de uno de los trucos de Marina. Lo siento, fue uno de los módulos del proyecto Reto Complicado en un Mundo Ordenado el que te convirtió en dron y todo eso. El fondo de pantalla del ordenador de Perla, de Marina. Son novios. Sí son. ¡Qué guapo! Las vocales de Marina van fuertísimo. Sí, necesito pasármelo todo para escuchar el original soundtrack, same. Cuando se te acaben las 3 vidas te desinstalaron el Splatoon de la... No, vamos a intentar no morirnos. No tenía contemplado eso, tenía teorías sobre que pudo ser controlada con los mismos lentes como Kali. Pero no fue igual que... A Kali, Mark, quien le controlaba era Octavio, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. ¿Qué es esta música? Marina Splatoon, te amo, esto es Peak, la melodía octariana. Mira qué cara de... Alice Peralta tiene tremendo bozarrón. Mira, Marina tiene ahí cara de latina. Worth it solo para esa escena, preciso tutorial. Perla está en su forma perla. Yo viendo toda esta pantalla en blanco, teniendo la habitación oscura. Nunca deberías hacer eso, Nico, así es como te quedas sin visión. Siempre con una luz encendida, aunque sea una luz flojita, pero siempre con una luz. Cuídense la vista, de verdad. Voy al bañito, ¿eh? Esta lesbiana, sí. Tiene Windows 11. Ah. ¿Ah? Yo creo que es usuaria de Mac, sí. Sí. Son muy amigas, solo eso sí. Parecen ser muy buenas amigas. ¿Continuó? Bueno. ¿Continuó? Bueno. ¿Cómo? ¿Reto qué? Perdón. Puedo explicártelo todo. Este lugar es el Pastiverso y lo he creado yo misma. Digamos que es... una especie de mundo virtual. Oye, Marina, muy bien, haciéndose su propio metaverso, el Pastiverso. El nombre es una cosa, definitivamente. Las expresiones de Marina, me quiero comer este DLC, son lindísimos. Las animaciones están muy bien, muy bien. No queremos tenerte de Minecraft en directo, no. Los historiadores dirán que eran buenas amigas. Ahora que estás sola, hablemos de la vida, no. Marina, ¿qué han dicho? ¿Ha venido Miyamoto a escupiros en la cara? No, Shell, pero te has perdido unas cinemáticas tremendas. ¿Un mundo virtual? Espera un momento. ¿Quieres decir que nada de esto es real? Exacto. Lo único auténtico que hay dentro del Pastiverso son nuestras mentes. Esa cosa nebulosa era Ordon. Consiguió anular mi voluntad y puso el Pastiverso patas arriba. ¡Oh, es igual que Tony Stark! Marina ha creado una inteligencia artificial malvada. Es el Digimundo. Tienes una super legaña extraña. Se llama... verruga. No. ¿Esa cosa qué? Esa cosa nebulosa, exacto. Consiguió anular mi... Ah, sí. Muchas otras mentes de numerosos seres están atrapadas también aquí, en el Pastiverso. A ver... Oh my god, ¿toda esa gente? ¿Qué creepy? Y a mí también me han liado en este asunto, ¿no? Acht, lo siento. No era mi intención implicarte en este follón. Bueno, la cuestión es... ¿qué hacemos ahora? Cierto. Tenemos que detener a Ordon como sea. Ese odioso ser pretende crear un mundo de orden sin color alguno. A ver, este color... aquí hay un poco de color y es muy lindo. Yo estoy con Ordon, honestamente. Un lugar donde nadie tenga voluntad propia. Donde reine la rutina y nadie se cuestione cambiar nada. Mi mundo ideal. ¿Cómo ha aparecido el DLC en modo caos? No sé si este es el orden... y está intentando convertir el Pastiverso en algo real para materializar ese mundo estático e inmutable. ¡Oh, my God! Creo que me he perdido. ¿No habíamos quedado en que el Pastiverso no es real? Parece algo de Undertale o de Deltarune, así. Así que, aunque convierta el Pastiverso en ese tal mundo de orden... poco nos afecta a nosotros y al mundo real, ¿no? El problema es que Ordon emplea un proceso llamado decoloración para anular la voluntad de todo aquel que está atrapado aquí. Sus dibujos. Y si alguien sufre esa decoloración en el Pastiverso, ¿entonces también le afectaría en el mundo real? Eso me temo. La decoloración provocaría que su voluntad también se desvaneciera poco a poco en el mundo real. Además, Ordon intentará continuar acumulando mentes de más y más gente en el Pastiverso. Si no le paramos los pies, les arrebatará su voluntad, ya sea en este mundo o en el real. Eso sería catastrófico. No podemos dejar que Ordon se salga con la suya. Perdonadme, todo esto es culpa mía. No pasa nada. Tenías una buena razón para crear el Pastiverso, ¿verdad? ¿La música? Está chulísima. Me gusta mucho. Qué chula la guitarra aquí. Sí, sí. ¿Guitarra? Sí. Sí, no sé, guitarra es un instrumento de cuerda, pero no sabía si era bajo o no es bajo, es guitarra, 100%. La música es rica, sí. La carita de Marina se ve tan linda, sí, sí es. Amogus. Estas medusas son como Amogus, sí. Medusa no era el impostor. Son leitmotivs de canciones de Cefalopop, son tan lindas, sí son. La culpa es de ese maldito Ordon. No he leído Ordon. No he leído Ordon. ¿Cómo se atreve a aprovecharse así de tu trabajo? Te va a enterar. La paliza que le daremos va a ser de órdago. Sí se habla, Perla. Eres la mejor. Son supernovias. Es que es un leitmotiv como trozos de canción o partes de canciones que se repiten, siendo a lo mejor una serie de notas musicales que suenan en otras canciones o en otras melodías. Ese maldito Ordon. Sí. ¿Qué es esto? ¡Epa! ¿La plaza de nuevo? No, no, digo lo que hay delante. Pues... monos de mar. ¿Ah? ¡Hala! No te preocupes, 8. Yo te cubro. ¿Vamos o qué? Estos tíos son gente decolorada, ¿verdad? Ah, no, son gambitas. Son monos de mar. Pues son monos de mar. Estos son los que se comen los caballitos de mar. No sé. ¿Tienes un momentito, 8? Tengo un momentito u 8, sí. Según mis investigaciones, Ordon ha aumentado al máximo el grado de dificultad de la torre. ¿En serio? ¿Y qué significa eso? Pues, para empezar, la torre es ahora mucho más alta, como es evidente. Y la cosa no queda ahí. Cada vez que te quedas sin vidas, te expulsan de la torre. Jesucristo. Jesucristo. Uf. Y los ataques enemigos causan un daño mayor, muy posiblemente. Esto se pone difícil. Sin embargo, como creadora del Pastiverso que soy, no pienso quedarme de tentáculos cruzados. Aún desde fuera de la torre puedo hackear el sistema y programar cambios que reduzcan la dificultad. Dilo. Cuando salió Marina yo dije que era sombra y mucha gente decía que era sombra de Overwatch y sí es, sí, la sombra. Y ese movimiento de tentáculos... El de su pelo. Marina siempre se le ha movido el pelo así a lo... ¿En serio puedes hacer eso? Tú tan fenómena como siempre, Marina. ¡Ay, qué linda soy! Sí, pero ojo. Para poder efectuar mis hackeos me van a hacer falta perlas. ¡Oh! Pues aquí tienes una. A la merla. Son madres, sí, sí. Monos de mar, sí, sí, monkeys. Marina es súper fan de perlas, casi como si fuera su novia, que para nada lo es. No, no. No. Son melodías que representan algo en la historia. Qué divertido. For real. ¿Te has hecho ya con alguna 8? ¡Ah! Cuando hemos conseguido aquí 50 en el bolsillo. Las perlas deberían generarse al salir de la torre. Cada vez que la abandones, los cromochips y las pastimonedas que tengas en tu poder se convierten en perlas de forma automática. A ver si lo pillo del todo. ¿Dices que cuanta más caña demos en la torre, más perlas de esas conseguiremos? ¿Y entonces tú podrás usar las perlas para hackear el sistema y ponérnoslo más fácil? Suena bien. Estos son los parámetros que puedo hackear por ahora. Si queréis, puedo ponerlos en práctica. ¿Hackeamos algo? Vidas máximas. Sí, por favor. Y qué linda con los zapatos. Los zapatos, qué pies más raros tienen, que deformados está su cuerpo ahora mismo en este... Sí. Porque estamos como así en un ángulo. Sí. Venga, vamos a comprar vidas máximas. Vamos a tener dos al menos. ¿Lo hackeamos con perlas? Sí. Ha sido hackeada con perlas. Y creo que ya no tenemos para más, ¿o qué? A ver. Todo cuesta 30. Ajá. Oh, wow. Aumenta las acciones de ayuda que pueden asignarse al dron perla mediante cromochips. El sonido de las teclitas. ¡Oh! Tiene una pegatina de las calamarciñas. ¡Qué fuerte! Sí. En España los llamamos dragones de mar. No, tienen un nombre como de bacteria. ¿Tú te acuerdas? Son artemias. Son artemias, pero es que creo que no son artemias. O sea, esos bichos de ahí de Splatoon creo que no son artemias. No, no son artemias. De mar, a ver cómo... Los monos de mar son artemias, que son lo que comen los caballitos de mar, te lo estoy diciendo. No, eso no parecen artemias. Son gambitas. ¿Tú eres una gambita? Soy una gambita. Sí, al pil pil. Oh, qué buena. Oh, qué bueno. Oh, bueno. Venga. Incluso a ti te va a costar llegar hasta la cima de la Torre 8, pero con los hackeos será más fácil. Es lo mejor que puedo hacer desde aquí. De ti depende de tener a Ordon. Una cosa más, 8. Mira, tengo una paleta para ti. Dame una paleta. ¿Mañana unas gambas al pilpi? La paleta de Marina. ¡Ah! Una de esas cosas para poner cromochips. No sabía que tuvieras una propia. Si usas esta paleta con el dron, perdón, con perla, podrás usar otras armas. Y por lo que he podido averiguar, existen más paletas en el Pastiverso. ¡Oh! Mis análisis revelan que esas casillas contienen paletas. ¡Oh, my goodness! Marina Esbrela están... For real me pega. A ver, ¿qué estáis diciendo? Marina es la mayor perlina Stan. Quiere que le pagues con perlas, sí. Me encanta Marina porque es como súper patética, pero a veces es una girl boss. Entiendo lo que dice Potassium. Se refiere a que es un personaje no patético de que dé pena, sino que es un poco... es un poco introvertida. Yo la veo así como un poco recluida. Da esa imagen de DJ, como muy extrovertida y tal, pero es una persona muy de foro interno, no sé. Patética tu abuela. Paleta Marina. Deberías usarla. Marina sobre la Stanford. Siempre lo fue. Marina sobre la gamer. Y cuando me salvaste encontré llaves que deben de servir para abrirlas. Te las dejo a ti, 8. Pásate por el casillero del distrito del orden. Pero no puedes cambiar paletas mientras asciendes por la torre. Si quieres elegir otra, asegúrate de que pulsas más antes de subirte al ascensor. ¿Qué paleta? ¿Qué paleta? Vamos a pillar. La 22. Dentro de un minuto va a ser las 22:22 del día 22 del 2 de 2024. El 4 ese no, no fastidia. Sí. Hace 2 años estaba haciendo la misión 22 del Pokémon Leyendas Arceus. ¿Sí? Sí, la de Spiritomb. Usa la paleta marina, es la mejor. Bashil, ponlo. ¿El que pongo? Lo tendré... A ver, el comando. Dadme un segundito. Ahora que son las 22:22. Hola, Román. Hola, que lo disfrutes. Bueno, a nosotros se nos va a dar de aquella manera. Se nos va a dar genial. Ale. Oh, Galeid. Bueno. Vale. Anda. ¿Qué es esto? Marina, es tu diario. ¿No debería estar bien guardado? Para que nadie pueda leerlo y eso. Pues... igual puede sernos útil. Me da bastante vergüenza, pero si queréis echarle un ojo, no os cortéis. ¿Estás segura, Marina? Te lo dejo a ti, 8. Si quieres leerlo, puedes hacerlo desde el menú con X. Pues vamos a leerlo, claro que sí, a ver. Diario técnico de Marina. ¿Qué es esto? Parece una carta de Pokémon. El textaco. Es una story de Instagram. Esto es una story. Ah. Sí, es una story. Hace 4 años o más. Se acabó el último festival y al final hemos perdido. Lo siento por el equipo Orden, gracias por la disculpa, pero no pasa nada, Marina. Por eso, hace 4 años o más porque fue el final de claro. Splatoon 2. Con las ganas que le habíamos echado. Pero bueno... estoy con Perla en lo que dijo sobre explorar nuevos territorios musicales. Fuego. Cuando pienso en Perla, pues pienso en fuego. Esas palabras me dieron muchísimo ánimo. Así se habla. No había sentido tanta emoción desde aquella batalla, o desde que estuve por primera vez en la plaza de Cromópolis. Si organizamos una gira mundial de Cefalopop, mi agenda se va a llenar hasta arriba de compromisos, y tendremos que componer nuevos temas por un tubo. Mi admirada compañera. Homenaje a Perla Housuki. Sí, mi admirada compañera. Allí estaba ella cuando deserté de las filas octoamazonas y me encontraba perdida. Perla me dio esperanza. Juntas formamos Cefalopop y desde entonces me parece estar viviendo un sueño. Vamos. No estoy llorando, solo me ha entrado algo en el ojo. Creo que me emocionaba más de la cuenta. Hay otra cosa que debo hacer tan importante o más que la gira mundial. Proyecto Pastiverso, nombre tentativo. Me he propuesto ayudar a toda la gente damnificada por la empresa Pastec. Ah, por eso se llama así. Agente 8 inclusive. Y no escatimaré refuerzos. ¡Mío! Oh. Una pegatina. ¿Para la taquilla? Oh. Puedes recogerla en el terminal del vestíbulo. No way. Ah. Un alias. Testeador pastiversico. Testeadora pastiversica. Esto lo va a tener todo el mundo en el online. Ah, lore de estos tíos. ¿Lo leemos o no quieres leerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay que jugar? ¿Y por qué se llama... agitazione maligna. ¿Por qué se llama así? Porque... Ordon es italiano. Sí. A ver, languore, entropel, andante incontenible, lenteja al azote. ¿Se llaman con nombres italianos? Languore, andante, lenteja, mambo, capriccio, portal, particella, spiccato, triunfo. ¡Oh! No he leído marínica. Instagram, sí, sí. Leer los secretos de la gente, siempre recomendable. Tintagram. Lo mejor del DLC, compañera de piso. Marina dijo corazón rojo chispas. Marina ha dicho más que eso. Y sin decirlo. No hay forma de leer la relación de Perla y Marina como cualquier cosa que no sea novia. Es literalmente imposible. Esto es como la piclopedia. A ver, los languore... Porque tienen nombres italianos, estoy muy interesada en eso, honestamente. Abre camino para otros enemigos, entintando el terreno de su color. Deshazte de ellos cuanto antes o te impedirán moverte con rapidez. Vale. Languore en tropel, estos son los chiquitillos. Andante incontenible. Sufren daño cuando pasan por tu tinta, pero la repintan poco a poco de su color. No les quites ojo de encima. Y si los eliminas, ¿qué te dan? Más información. Lenteja al azote. Pegan de lo lindo cuando están cerca de ti. Al menos no entintan, así que estarán en desventaja si los llevas a tu terreno. Duro con ellos allí. ¿Cuánto daño hay que hacerle para liquidarlo? Si no quieres que termine regenerándose, insiste con tus ataques hasta el final. Capriccio pluvial. Este me gusta mucho. Si no se lo impides, estos bichos odiosos lo riegan todo de tinta. Es indignante. Mambo en desbandada. Estos cobardicas huyen en cuanto te acercas, pero sobre el terreno de tu color les cuesta moverse. Aprovecha la circunstancia para dar cuenta de ellos. Particella oscilante. Su punto débil está en la cabeza, así que espera que la saque para dispararle. Mientras la tenga escondida y vaya dando vueltas, procura no ponerte en su camino. Spiccato, saltarín. Intentará eliminarte en cuanto te tenga cerca. Dale duro antes de que golpee la superficie. Triunfo en erupción. Si le aciertas a la cápsula que expulsa, puedes lograr que se destruya a sí mismo con su propia explosión. Qué chulo, este está muy chulo. Agitación marínica. Me alegra saber que Marina está sana y salva, y os lo tenemos que agradecer a Perla y a ti, 8. Gracias por ayudarme, chicos. Para corresponderos trataré de ayudaros con mis habilidades de hacker. Evitemos entre todos que Ordon se salga con la suya. Maldito Ordon, ¿cómo te atreves a tratar de esa forma a la pobre Marina? Ok, aquí están los cromochips. Ah. 27 perlas. Oh, a la merlas. ¿Puedo no tener notificaciones en todos y cada uno de ellos? Me gusta que no es dado un niño diferente para cada uno. Les van cambiando el pelo y el cuerpo, ¿sabes? Qué lindos. Esto está muy chuli. Esto me recuerda a la Pokédex de Galar, no de... Escarlata y púrpura. Sí. Escarlata. Vamos a poner una pequeña pausa antes de ir a eso porque necesito ir al baño, gente. Así que volvemos enseguida. A ver. Son nombres de pasta, no. Esperad, la salsa tártara. ¿Salsa tártara era italiana? Es francesa. Tartar es francés. ¿Por qué todo en italiano? No lo sé. Pensaba que tartar era japonés. Porque en Italia hay mucho orden. Será por eso. La peonza es una muela. Yo también la he visto con unos dientes. Pues eso, volvemos enseguida. Hago una pequeña pausa solo para ir al baño. Pausa. Ya estamos por aquí. Y sí, muchas gracias Alberto por los 25 meses apoyando al payaseo por aquí. Voy a poner... Dejadme un segundito. Voy a poner la música. De payasito para mí. Sí. Música. A ver, efectos de sonido. Es este. Ah. Esto es perreable, ¿eh? Es perreable. Ya ves que es. Muy bien, bueno, pues ahí lo hemos puesto. Creo que estaremos una media hora más, que con la tontería hemos pasado ya casi 2 horas. Sé que no va a ser mucho el tiempo que estemos, pero bueno. Pero mañana hay más. Sí, de hecho. Ajá. Dadme un segundito. Debería decirle una cosita a ella. Llame como el último, Sandra, que es que solamente queda una. Pues ya está, vamos a seguir. ¿Tú te cargaste a los bichos esos? Sí. Oh, esto también lo va a llevar todo el mundo. Anda, un fondo de insignia. ¿Hay de todo guardado aquí? ¿Tenemos llaves para abrir alguna más? ¿8? Sí. Arma. La paleta de gente 4. Oh. Vale, pues... Pero bueno, si es la paleta de agente 4. Ah, sí. Agente 4. Esto... ¿Quién es? Uno de los miembros del Comando Branquias que nos presentó el Capitán Gideon. Ah, sí, la supuesta gran revelación. Vale, ¿y qué pinta aquí su paleta? A ver... Las paletas representan una parte del alma de alguien. Supongo que Ordon se hizo con un fragmento del alma de Agente 4 y la convirtió en una paleta del Pastiverso. Te van a convertir en una paleta, Alberto. Yo soy una paleta de toda la vida. Ok, Seven, muchas gracias por pasarte este fin de semana. Mañana vamos a seguir jugando a Splatoon. Este sábado seguiré con Ghostpia, que es una historia... Bueno, está siendo una historia, definitivamente. Una historia. Y el domingo estaré jugando Mario Kart con gente del canal, por si quieres pasarte otro día. ¿Pero qué me dices? Bueno, guardémosla con mucho cuidado. No quisiera que le ocurra nada. Aún recibo señales de otras paletas en las casillas. Sigamos buscando llaves para abrirlas. Sí. Venga, vamos allá. Espera, ¿qué paleta llevamos? Es verdad. La de Marina del Brela... qué bonitas son las armas, por cierto. No me veo yo con el Brela, no. Honestamente. ¿Vamos con la de la gente 4? Venga. Dios mío. Qué sonido más asqueroso. Nos vemos, se ven. Que vaya todo bien. ¡Hola! Incluso la entrada parece ahora diferente. Aquí hay unas cuantas cosas más. Podrías practicar un poco antes de pasar a la torre. Venga. Por cierto, ¿te ha explicado Marina que no se puede cambiar de paleta mientras subes por la torre? Oye, ¿y este show de luces y sonido? Es Eurovisión. No, no, esto parece el 23 de junio allí en el Bilbil, ¿eh? Pero es Eurovisión. Eurovisión. RIP Brela Gaming. No, no. ¿Tú te lo has pasado con el Brela? Potassium. Esto está muy guapo, ¿qué dices? Eurovisión quisiera. Sí. Debes tenerlo en cuenta antes de entrar en el ascensor, ¿vale? Échale un ojo a la paleta con más. Nah, babes, voy bien. Joder, qué lento dispara esta vaina, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás marcando ahí? Muy bien. Vámonos ya. ¡Bueno, la orejona! Es la orejona de su pueblo. Es verdad. Tío, el espectáculo este me gusta mucho. He llegado hasta la planta 30, ese es mi récord. ¿Ah? No se lo ha pasado porque no sabe jugar, qué feo. ¿Qué dices? Tengo un acrónimo de 3 letras para ti. Tengo miedo. Here we go again. O sea... Ah, y se viene el ascensor. Bueno, lo próximo será difícil, pero si no nos rendimos, seguro que lo logramos. Seguro que sí. ¡Que empiece la fiesta! También podéis contar conmigo hasta el final. Oye, la paleta está totalmente vacía. Sí, porque todos los cromochips que tenías los has convertido en perlas. Sin cromochips no hay mejoras. Tienes menos vidas que antes, 8. Ten cuidado, porque si las pierdes todas saldrás de la torre y tendrás que volver a comenzar desde el principio. Compresión. 2 vidas, qué cutre soy, ¿no? Vamos a ir slowly but surely. Vayamos poco a poco. Venga. Tintófono dronido. Permite al dron de perla usar el tintófono. Vale, esto no me gusta tanto. Permite seguir objetivos con el arma principal. ¡Oh! ¿Auto-aim? Esto me gusta. Sí. Ah, por la curva de dificultad. Efectivamente, Fernando. Ah, pero what? Jesucristo. Explanada. Empanada. ¡Ah! ¡Macho! ¿Qué? Oh. Oh. Satisfactory. Satisfactory, exacto. Están ordenando los recuerdos. Vaya gente chunga. Y si me sale el cabezón. Relájate, hermana. Eso es. Nada, falten combos. ¿Y estos tíos? Recuerda que tintando la tinta ellos se mueren en ella, ¿eh? Que vengan y... mamen tinta. ¡Que me entinta! ¡Que me entinta! ¡Que me viste! ¡Que me empotra! Especial, usaba especial. Oh... el tintafuta se me da bastante mal. No te voy a mentir, no te voy a mentir. Ay, me noto muy poca cadencia, esto me molesta. Espera, no nos queda nada por recoger, ¿verdad? Creo que no. Ok. Ah, no, no, sigue tú, sigue tú. No, no. Muy bien. Dale, ¿tú qué quieres? El que quieras. Léelos. Recarga de tinta liquidativa. Ah, qué flop somos. O sea, es escoger uno de los tres. Vamos a mirar el que más nos venga. Vale. Oh, a ver. ¿Y el de arriba? Recuperas tinta cuando eliminas a un enemigo. 2%, un poco flop. Permite al dron perla usar bombas básicas. Oh. El que te guste a ti, Alberto. Venga, vamos a por este. Que es el que más recompensa da. Lo bajé. Y nosotros pensamos que si te morías te iba a pasar algo. Le iba a pasar algo a tu juego a nosotros, hermanos de Miyamoto. Oye, si Miyamoto viene a matarme porque me he muerto en Splatoon... Está un poco mal el hombre. Está la cosa chunga. Sí. Esta música me recuerda a Zelda mucho. Sí. Recuerda que tus vidas importan, Alberto. Sí, la de todos. Sube, huevona. Vas a tener que subir o algo, ¿eh? Ah, ha tirado una bomba básica. ¿La has visto? Ah, no. Ah, vale, vale, lo tiene. Vale, ya la veo donde está cargado. ¿Y se va cargando con el tiempo o cómo? Sí. Sí. No te mates, por fin. Nos vendría muy mal eso. ¡Qué bonito! Creo que el patrón cambia según la mejora. Qué mareo que pongas la vista tan vertical, la verdad. Esta música es una cosa, ¿eh? Carga, carga. Qué tío loco. Es que tiene que usarlo. Ya... No, sí, sí. Me da dolor de cabeza esta canción tan repetitiva. Uy, ¿esto qué es? Y pesada. Ah. Son tres, son tres. Busca la tercera. Eso es para... Para Perla, ¿verdad? A ver... Sí. Bomba básica de la unidad. Bueno, muy bien. Oye, no está mal. Oh, que... cadencia. ¿No cadencia? Ya ves que quiero cadencia. Uf. Vamos a por la cadencia. ¿Te has fijado cuánta cadencia da? No, da cadencia. 0,0001. Me sirve. Quiero. Joder, se nota. Lo siento. Ah, bola 8. Acá por la bola ellos también. De hecho, pasan de mí. ¿Estos se caen? ¿Te caes? No. No se caen, qué satisfactorio. Si le doy aquí. ¿Te subes por ahí? Ah, que están imantados, por eso se van a ellos. ¡Ey, cabeza! Oye, las bombas de Marina están súper bien. De Perla. De Perla, eso. La de Marina también. Pero... También, también. Ay, corcholis. Ah, ya está. Facilito. El dolor de cabeza que voy a salir de aquí, madre mía, es tremendo, ¿eh? Cadencia, que no carencias. A ver, bomba básica drónida. Pero esto ya lo tenemos, ¿no? Sí, pero es mejorarlo. Aumenta el daño que causan los impactos de flotiburón y armas como rodillos o pinceles. No tenemos nada de eso. No tenemos... No, ni nada, literal. Entintar terreno cuenta para el combo fortuna. Ah. Venga. Lo que tú prefieras, Alberto. Venga, es difícil. Bah. Es difícil. Yo soy difícil. Sí lo eres. ¿Soy difícil? Soy muy fácil. ¿Te has dicho que eres muy falso? Muy fácil, que voy a ser falso yo. Lo distinto, lo... Eres muy difícil, soy muy falso. Soy muy falso. Hermano, ¿dónde vas? No sé qué tengo que hacer. Ah, pintar. Ah, una latina. Te han pintado, tienes que pintar. Muy bella. Intentan arrinconarte, just in case, ¿eh? Cuidado que estos se embisten. ¿Recuerdas cuando te dije cuidado que estos se embisten? Sí. Parecía que estaba muerto, pero no. Ahí he ganado. Que descanses, Potasio. Muchas gracias por pasarte. Adiós, Potasio. Que sigas disfrutando de la cara del orden. La falsedad, sí. A ver, aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen bombas fortuna. Este me parece un poco flop antes porque no he visto ni una puñetera bomba de esas. Permite intentar más terreno, eso me gusta. Y permite seguir objetivo. Uy, subirnos el auto-aim o intentar más. Yo diría intentar más, pero... Sí. Vamos allá. El que había conseguido yo ahora mismo, ¿qué era? No lo sé, no te voy a mentir. Creo que era lo menos peor de tres opciones mediocres para nosotros. No. Hola, feas. Si te vas de la zona, pasan de ti. Pues pasan de la zona, ¿no? No, esto es que es a molestar. Recuerda que tiene lava toca. Cállate. Qué fácil es el quintasonas. Espérate, que de momento yo creo que estamos haciendo cosas facilitas, ¿verdad? Sí. Genial. Hemos superado el piso 5. Y nos llevamos perlas por completarlo. El piso 5 de la torre incluye ventajas múltiples. Otra es que, si te expulsan de la torre tras haberlo completado, comenzarás tu siguiente intento con 500 pastimonedas. Y en el piso 5 hay garantizado una zona de expendedor donde podrás gastarlas. Las zonas de expendedor son ideales para tomarse un respiro, ya sea con pulmones o con branquias. Completar el piso 5 merece la pena en cada intento. Pero no lo dejes ahí. Aprovecha para llegar hasta Ordon y machacarlo. ¿De acuerdo, 8? Bueno. A respirar, exacto. Ah, fíjate en eso, 8. Zona de expendedor. ¿Quieres un refresco para hacer una pausa? Vaya, no hay bebidas, pero por unas pastimonedas puedes recuperar vidas o conseguir cromochips. También tienes la opción de cambiar tu arma secundaria o tu arma especial por una distinta. ¡Oh! Desde la zona de expendedor se accede al siguiente piso. Es una forma de progresar en el ascensor sin riesgos. En el ascenso, perdón. En el ascenso. O sea, puedes tomarte una parada o hacer una de estas. Suena más que razonable. ¿Qué dices, 8? Hacemos una pausa, tendremos que hacerla. Estas máquinas aceptan pastimonedas para cosas como vidas, cromochips, armas secundarias o incluso armas especiales. ¡Vamos allá! ¡Quiero verla! Pausa falsa y esplatonera. Así es, Fernando. Ah, así que ese es el chisme expendedor. Pues a ver qué es lo que expende. ¡Ah! Nebulizador, no. Permite que el medidor de dron se rellene. Todo es muy flop. ¿Quieres cambiar el tintazuka por la bulla bomb? No es usar la bulla bomb, pero... Le das así abajo y luego la tiras. Pues como tú quieras. ¿Qué prefieres tú, Alberto? ¿Quieres lo primero? Permite que el medidor de dron se rellene a medida que te desplazas. Pues lo que tú quieras. ¿Prefieres eso? Yo se me quedó esta uña muy cuadrada. ¿Listo? Te la has cortado mucho. Claro, porque la tenía rota. No. Le doy esto, venga, sí. Venga. Qué raras. Qué uñas tan raras cortas, ¿eh? Sí, yo me las he cortado también. Tremendo. Bueno... Oh, se puede mejorar más si tienes más dinero. Pues muy bien, hemos gastado el dinero un poco. ¿Ya has terminado con las compras, 8? Bueno, pues entonces volvamos al ascensor. Mi pregunta, una cosa. ¿Las vidas que tienes arriba ¿Son para toda la torre o para cada planta? O sea, ¿se recargan en las plantas? No lo sé. Creo que no. Por eso te mandan a la porra de la torre. ¿El siguiente piso tiene algo especial? Has encontrado un piso de bonificación. En estos pisos aparecerá una saturación de cromochips o un desafío extra. La saturación de cromochips rellena todas las ranuras vacías de tu paleta con cromochips, aunque solo durará mientras estés en ese piso. Qué cheto, ¿no? Sí. Que te llena toda la paleta. Los cromochips se asignarán al azar, pero serán todos de la misma tonalidad. Por su parte, el desafío extra añade un objetivo adicional diferente del objetivo principal del piso. Ajá. Pues haz ese. Lo tienes que hacer tú. No tienes por qué alcanzarlo, pero si lo haces obtendrás algunas pastimonedas. Pues yo solo le veo ventajas. ¿Tú qué dices, 8? ¿Quieres probar? ¿Qué digo? ¿No es yo el último? No, no. No, es verdad, lo hiciste tú. El de la zona ese... Sí. Permite causar daño al emerger de una pirueta. Es este, el de bonificación, pues hazlo tú. Ven. Pone que es difícil. Va. Sin presión. Explanada de caza. Elimina a los enemigos que huyen. Todo daño es un chasco. Completar el piso sin sufrir daños. A ver, todo el mundo evita el daño normalmente, pero aquí es una obligación. ¿Te has enterado? Sí. Que me proteja. Vaya, vaya. Recarga. ¡Ah! Se te acaba enseguida la tinta, what? The actual... Este era el difícil... al tío Ruedas, ¿eh? Estos son secundarios. Sí, sí, sí. El tío Ruedas está a la izquierda. Si no me matan. ¿Cómo te ayuda Perla, eh? ¡Vale! Facilito. Muy facilito. Pues no sé qué habrá llenado al azar, como decía. A ver. Medidor de dron. Se rellena más rápidamente al intentar superficies. Permite que el medidor de dron se rellene. Eso me importa un poco. Aumenta la duración del combo fortuna. Voy a darle a este. Me gusta este. Pues venga. Estas son cosas que me gustaría tener a mí en el... En el territorial, sí. Esto está muy chulo. ¿Cuenca? ¿Cómo que Cuenca? No he llegado a Cuenca. ¿Cómo que Cuenca? ¿Dará perales? ¿Solis perales? Sí. Ah, vienen a ayudarme los huevis estos. Pues nada, a disfrutar, mi amor. Qué rara esta bola infinita, ¿no? ¿Por qué? No sé, la veo muy rara. ¿Bots acaso? ¿Estos tíos? Uf, mira las tripas ahí por todos lados. Let's go. Cuenca. Nos ha ido muy bien en Cuenca, ¿no? Sí, la verdad. Oh, tío. Hay que ir más a Cuenca. Sí, la verdad. La verdad es que sí, facilito. Dame un segundo. Ay, qué miedo. No, no quiero cargar el sonido del sitio. Side Order es horrible, lo adoro. ¿Cómo va a ser horrible? Vale, a ver. Aumenta el tamaño de los disparos del arma principal, lo que facilita alcanzar enemigos. Qué guay. El medidor especial se rellena más rápidamente al entintar superficies. Y aumenta la velocidad de desplazamiento cuando nadas por la tinta. ¿Qué te interesa más? Este, diría yo. Vale. Amplitud de disparo. Nosotros disparar lo que nos interesa. Porque tenemos como los deditos y el pelito, las puntas moradas. Porque no hemos hecho las uñas. Sí, qué bien. Muy lindo. ¿Lo estás jugando también entonces, Javi? Bueno. La latina. ¿Cómo? La latina. Sí. Ese tío va pintando. Ese es el main que te interesa disparar. Vete, 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 vete. Tu vida, Alberto. Tu vida es más importante. Gracias, Perla. Esos son los prioridad. Porque esos son los que van a intentar y te van a fastidiar la zona. Buena. El tinta, el tío tinta. Pam, 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 pam. Es horrible a nivel de que es vicioso y no puedes parar, por eso es horrible. Y sí, lo estoy jugando. ¡Ole! O sea, que no es tanto como un modo historia, sino como un modo desafío. Sí. A ver si tiene historia. Si tiene historia, sí, Atención, en el siguiente piso hay algo que no se parece a lo visto hasta ahora. Agarraos los tentáculos. Agárrate los tentáculos. Maripulpo. Si a esta torre le queda algo de mi diseño original, debería haber un enemigo destacado en el piso 10. La cosa se pone seria. Mantente alerta, 8, y no tientes tu suerte. Me toca a mí sin presión. Sí, depresión. No tengas presión. Piso armonía en crescendo. Canon irreal. ¿Quién es esta gente? Esto lo habías visto yo en la miniatura. Me he spoileado. ¿En qué miniatura? En la que había afuera, en la monstruoteca. ¿Dónde? En la monstruoteca. Se parecen a nosotros, pero si quieren pelear, no me he enterado. A ver. Siento que me van a dar paliza, ¿eh? Tengo una tostadora. ¿Dónde va con la devastadora, lo que sea? Where is the people? No veo a la people. Está llegando uno. Hola, mi amor. Corcho Liz, Alberto. Que me la como, que me lo como, que me lo como, que me la como. Te lo he dicho, te lo he dicho. No pressure. Tú puedes. Esta es una experiencia. Voy a fastidiarla. ¿Qué te parece, Alberto? No, no, no. Ya está, en tierra azul, que ya... Alberto, que yo no sé jugar contra Umbrella de las narices. Pues sus salvas toca. Esta gente son niños pequeños. Alberto. Bien, bien, ya tienes un CD. Ten cuidado cuando aparecen, que pueden tirar ulti como han hecho antes. Se le puede dar bazooka, ¿eh? Me estoy divirtiendo, sí. Una puñetera brocha, no, hombre, no. Es Javi. ¡Hala! ¡A ver! Ah, que lo puedo coger. Descubramos si te regeneran la vida en el siguiente piso. Vamos a descubrirlo. Si no, mala suerte, Alberto. Cuando nos muramos ya lo dejamos, ¿no? Sí, sí, ya deberíamos haber terminado. Ay, dadme un segundito. ¿Nadie se ha quedado por el camino? ¡Excelente! ¿Qué rayos será eso? Superaba en podería cualquier escaleta anterior. ¿Y qué soltó al final? ¿Una llave de casillero? Interesante. Según esto, obtendrías una llave cuando completes ciertos pisos por primera vez con cada paleta. Entonces, si volvemos a completar el piso 10 con una paleta distinta, ¿obtendremos otra llave? Así es, Perla. Dicho lo cual, creo que con esta paleta aún podemos obtener alguna llave. Sí, seguro que encontraremos algo si continuamos avanzando. O sea, que pasarse todo esto... Con todas las armas, sí. Zona de expendedor. Igual podemos pillar una vida. Pues nos hace falta. Lo dejamos entonces ya por aquí. Oh, bueno, que juega un nivel más y ya está. Ah, mira, está barata. Está barata, está barata. Píllala y a ver, ¿te puedes pillar otra cosa? Me puedo pillar las dos, de hecho. ¿Sí? A ver, ¿permite que la tinta se recargue a medida que te desplazas? Sí. Yo tendría paciencia rejugándola, hay que tener paciencia. Uf. Sí. Qué suerte que estoy jugando con Carni. Paciencia, yo... Bueno, no voy sobrado. ¿Estos expendedores no tienen nada para comer? Qué falta de respeto al hambre. La verdad es que sí. Qué hambre tengo. Vete al ascensor. Vamos, vamos. A ver. Lee. Tío. Extiende el alcance del arma principal. Ok. Permite al dron Perla usar el tintófono. Cuando ha usado el tintófono, ¿qué ha hecho? Pues usar el tintófono. En plan, matar gente. Y este... Disparo perforante. Atraviesa objetivos, aunque el daño causado decrece cada vez. Con 2 o más cromochips, atraviesa más objetivos. ¿Qué te gusta más? Este es el más interesante, pero es el difícil. Tienes 2 vidas y los difíciles no son tan difíciles. Ya, venga, venga. Qué monos somos. Carni es tan tranquilo y contagia tranquilidad. Bueno, gracias. Tanto como contagiarla, no. ¿Pienso? No. ¿No? No. ¿No? Vamos, el equipo 8 perlífero vuelve a la carga. Venga, 8 perlífera. Ah, que eso no se puede pintar. Perfórala. Alberto. ¡Muere, demonio! Carga. Deberías alejarte de las bombas, sí. ¡Ayúdame, Perla! Eso te ralentiza. Lo sé. No, Alberto, no solo tienes 3 shots. Tienes que calcularlos. Alberto, son los tíos que entintan los que te están molestando. Pinta la zona si puedes. Ah. ¿Se quedará el progreso? No, parte de él. Si sé que eran esos, pero es en plan, me estaba lloviendo por todos lados cosas. Cuando te la lían mucho, deben ser tu prioridad los que están volando con la tinta, ¿eh? Te están yendo y estás ignorándolos. ¿Dónde está? Todavía no está. Los tíos de la tinta. Si estás usando bombas... Buena, buena. Este ha sido más caótico. Sí. Espera un segundo que voy a leer. Pues ya lo vamos a dejar entonces, ¿no? Aquí con el disparo perforante. Sí. Y ahora, oh, sí, sí. A ver, ¿puedo ver qué son? Ahorro de arma principal nos vendría muy bien, honestamente. Sí, la verdad. Yo diría que este. Pone que es fácil, ¿lo hacemos y lo dejamos ya en venga, sí. Venga. Hasta luego, venga, vamos a hacer este y ya lo dejamos. Porque y es facilito. Entiendo lo del vicio, es que yo seguiría y seguiría. Traslada las bolas, infinito. Necesitamos más vidas, la verdad. ¿Cómo? Que necesitamos más vidas. Abajo del todo. Tirarla para abajo sin más. Eso sí, el payaso. Ah, ya está. Y tan fácil. Tan fácil. Ya tengo hecha la torre con paratintas, lanzatintas y duales. ¡Hola! Nosotros estamos poquito a poco con lanzatintas. Vamos a dejarlo ya aquí. A ver, disparo perforante, son 2. Ojo, esto estaría bien. Velocidad a pie, este tampoco está mal. Y permite a Perla usar, estamos evitando que Perla use el tintófono de una manera... Perla. Pues yo diría que para el siguiente el disparo perforante, ¿eh? Oh. Oh, tenemos a los payasitos estos. Los Canon irreal. Hábitat pisos finales. Temible oponente múltiple con aspecto de 8. Además, cuando más potencias tu paleta, más fuertes se hacen también ellos. Y llevan un dron Perla y todo. Ah, eso no me he fijado. A la merla. Diario de Instagram no tenemos nada. Es que esta tiene los colores de Instagram sí. Y todo. Qué fuerte. El degradadito es. Pues vamos a guardar y salir. Sí. ¿Sí? Sí. Pues... Qué raro. Me está gustando mucho. ¿Qué te ha parecido, tío? Muy chulo, muy viciante. Muy divertido, es muy divertido. ¿Ustedes cómo lo llevan? Yo les aconsejo subir la defensa y la reparación de la armadura porque te avientan al vacío cada rato. Vamos poquito a poco. ¡Ay! Una chapa de marina, qué guapo. Oh. Happy Side Order Day. Sí, la gente está muy contenta con esto. ¡Marina! Borrando Twitter mañana para no comerme spoilers. Side Order. ¡Yipi! Es un spoiler. El lado ácido. ¿Sabes que viendo eso? Tarde o temprano te vas a comer algún spoiler. No. ¡Ah! Oh, ¡uy! ¿Qué tal? Oh, este se lo ha pasado. Qué lindo. Yo creo que eso lo ha dibujado una IA. Sí. ¿Qué tal, Berta? ¿Qué estás haciendo el Tears of the Kingdom? Para que los usos de perlas sean útiles deben ponerle mínimo 2 chips del mismo, porque si no tarda la vida en usar sus armas. Hoy pues lo iremos viendo, Miguel, de repente. De momento, como es la primera run que estamos haciendo, vamos poquito a poco. Pero está siendo muy divertido. Muchas gracias a vosotros por pasaros. Todo el mundo a la banda marina porque es God, así es. Estoy sacando todos los pozos y las cuevas y perdiendo la cordura de paso. Ole. Normal. Suerte perdiéndola. Ahí empecé a llorar después de pasarme Side Order. Muy bien. Ah. Bueno, pues gente. Oh. Qué lindo. Bueno, gente. A ver, el jefe final. Vale, vale. Pues nada, gente, muchas gracias por acompañarnos. Os recuerdo que mañana seguiremos jugando. Mañana hay que darles súper fuerte. Hay que morirse la primera. Hay que morirse enseguida, efectivamente. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Eso, mañana seguiremos jugando y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.